el artista quiere plasmar en una obra y se encuentra con este límite de confusión. Tiene mucho más material informativo y de fenómenos que le llegan, que tiene que hacer una depuración, porque si no es como un caos que nadie puede entender, ni tampoco está preso al límite de confusión. Como, también como de qué manera el arte tiene la capacidad de levantar conocimiento.